The birth of Jesus. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Serenio gobernador de Siria. And all went to be registered, each to his own town. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. And while they were there, the time came for her to give birth. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. And the angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were filled with great fear. And the angel said to them, "Fear not, for behold, I bring you good news of great joy that will be for all peoples. For unto you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. And this is will be a sign for you. You will find a baby wrapped in swaddling cloths and lying in a manger." And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising and saying, "Glory to God in the highest, and on earth peace among those with whom he is pleased." Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, "Let us go over to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord had made known to us." Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José, al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de las cosas que los pastores les decían. But Mary treasured up all these things, pondering in her heart. And the shepherds returned, glorifying and praising God for all they had heard and seen as it had been told them.